cosa, una giornata e sole, un'aria serena o una tempesta, per l'aria fresca fare di una festa, che bella cosa, una giornata e sole. Paco, ¿cómo estamos? ¡Qué barbaridad! Gracias. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, amigo? Hola, buenas noches a todos. Gracias, muchas gracias. Bienvenido, ¿no? Bueno. Es un lujo, además lo he visto en el público, se ha puesto aquí en pie, y me imagino que sus casas también, a abrir un programa como este con un gran hombre, una gran voz, un gran artista como Francisco. Bienvenido. Gracias. Un placer. Pues para mí, el placer es mío de estar aquí de nuevo con todos vosotros a través de... las pantallas, y los que estáis aquí, un abrazo muy fuerte. Bienvenidos, muchas gracias por ese aplauso. Sí. Siempre es muy, pero muy gratificante para nosotros. Y para mí es siempre estar aquí con vosotros en este programa tan especial, y además que lo veo en mi tierra, porque... ¡Ay, qué bueno! Yo vivo en Alicante. ¡Qué bueno! Tengo la suerte de veros todas las semanas, y es un placer estar aquí con vosotros. Bueno, yo te estaba escuchando ese pedazo de vozarrón, y claro, yo me estaba preguntando, digo, bueno, él es un don de Dios, porque solamente sois unos cuantos privilegiados los que tenéis ese vozarrón, pero para los que no tenemos, ¿qué porcentaje hay de genética que nacéis con ello? ¿Y qué porcentaje hay, pues no sé, de estudio, de preparación para poder llegar a cantar como tú? Buena pregunta, ¿verdad? Es que claro. Pues mira, yo siempre digo que el artista siempre nace. Sí. Igual que el deportista, ¿no? Pues tiene unas aptitudes, y luego, claro, la técnica y el estudio pues ayuda también, en este caso. Pero yo creo que sí, más es un don, el 80% es un don, es verdad.
Hay gente que tiene el don de salvar a personas a través del estudio de la cirugía porque ha nacido para eso. Y hay gente que nos gusta cantar y hacer felices con nuestras canciones, pues a todos vosotros. ¿Y a cuánta gente va a hacer feliz Paco Francisco? ¿A cuánta gente este verano? ¿Cómo va la gira? Pues espero que muy bien, porque hemos empezado una gira que va a durar hasta octubre y vamos a visitar a muchísimas ciudades españolas. Y lo que más me gusta, cantar en directo es lo que más me gusta. Lo que más te gusta. Bueno, pues nosotros queremos que todavía nos hagas un poquito más feliz. Así que eso, en directo aquí, una capelita de lo que tú quieras. Sí, aquí estamos, sí, venga, un poquito. Es lo de siempre, Francisco. Claro. Cántanos a capela. A ver, pues una de mis canciones de las primeras que saqué, que es muy bonita, que a mí me gusta mucho. A ver si me acuerdo del estribillo. Ni te lo imaginas. Que mis manos pueden dibujar tu cuerpo sin haber pecado. Que tengo en mi boca sabor de tu boca y no te he besado. Ni te lo imaginas cuando conversamos que tu gran amigo es tu enamorado. Ni te lo imaginas cuando nos miramos que en cualquier momento te robo y nos vamos. Muchas gracias.